Ponte tu máscara, madre. A ver. Venga, venga, entre porque si no. Métete, ¿te quieres meter? Mira qué soquillo. Se van a caer, es no que quiero tomarle la... Oh my God, burrito cochino. ¿Cuál es el burrito cochino? Ese burrito cochino. Se ve atropellado. Vuelven para acá. Say hello. Rita, mamá, vuelten para acá. Hello. Quítate la máscara, quítese la máscara. Nomás para el picture, a ver, vuelten. Una, dos, tres. Ok. Oh, ahorita le pedimos más chips porque a mí no me... No, a ver. Está muy bonito. Y tengo otras más grandes. ¿Cómo?
tengo otra más grande. Qué bonita. Nomás que está, aquí hay de Levi's con esto. Y ese es como que de trapo más sencillo. ¿Es de la orden, no? ¿O lo compró? No, en otro lado. Bien. En el internet me lo ordenó la hija de una amiga mía. So cute. No, le voy a ordenar otra que está, esto sí, está como así. Madre. Oh, mire qué bonita. ¿Dónde la agarró esta, Rita? Investígalo, ábrelo, que vean. De Yucatán. Yucatán. Qué carne asada más buena. Qué cosa, Rita, a ver, dígame. La carne asada está deliciosa. Deliciosa. ¿Otra vez, hágale? Deliciosa. Muchas gracias, mija. De verdad que sí. Yo no había probado esa carne asada. No te da miedo que te roben. Me dice. Digo, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ni con el himno te paran. Ya han aguantado. Está diabético, ¿no? Cuéntanos. Y bien fregaba. No, pero desde el principio. ¿De qué? A ver, dinos de tu novio. ¿Del Sinaloa, de José o de Max? Del que quieras. Dígole. Cuéntanos una historia. No. José era muy buena gente. Me llevaba el lonche. ¿Y era guapo o nomás buena gente? No. Era feo, pero bien buena gente. ¿Y usted qué quiere? ¿Bueno o buena gente o feo? ¿O guapo? No, feo y buena gente. Feo y buena gente. ¿Y usted? Porque cara bonita no compone mesa. ¿Y eso? ¿Cómo que compone la mesa? No compone mesa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que son tacaños. Yo lo quiero guapo, aunque sea un diablo. No, y luego decía don Max, ya me voy a, según él iba, que nos íbamos a casar, ¿verdad? Juntó padrinos, madrinas, y luego me dio un anillo, el anillo de compromiso. Te dio un anillo de compromiso. Volvimos. Oye, pero no pidió la mano, no nos pidió la mano a nosotros. No, porque lo mandé chinga su mano. ¿Y qué sabes qué? Dice, oro grande. No, claro que era, sí. Era bien mendigo. ¿Por qué? ¿Qué dijiste a la afuera, los desgraciados? Mire, bien codo. Íbamos a los bailes y lo iban. Iban así amigos míos a sacarme a bailar. Me tienen que pedir permiso. ¿Y tú qué te crees que eres? ¿Crees que eres mi esposo? ¿Qué? Ahora sácate, yo me iba a bailar con los otros. Entonces, dice, te compré el anillo porque nos vamos a casar. Nos fuimos muy temprano, en vez de ir a desayunar, me iba a la joyería a Roberto. Ajá. Y dice, Roberto, adelante, sí. Topar. A ver tus anillos. Aquí. Y luego decía a mi amiga, que en paz descanse, te voy a ayudar a escoger el más caro. Tenía diamantes y quilates. Ok, duró como 5 años pagando esos anillos. Y dice, vamos, que llego y se lo aviento. ¿Sabes por qué lo aventé? Porque dice un amigo mío, ven para acá, María, acá estamos todos en los trailers. Fuimos. Allá anda diciendo más que nomás te casa y te va a poner a coser, a hacer tamales y pozole para vender. Así, desgraciado. Se lo vente en el hocico. ¡Ay, madre! Y luego ahí va otro, como a las 2 semanas, fue, abrime la puerta, ¿por qué te voy a abrir? No somos nada. ¿Lo mandaste a freír espárragos? Y luego dice, pues ahí te dejo el anillo para recuerdo. Y yo, pues a ver si se pierde. Y por cierto que se perdió, no supe ni qué es eso. ¿Y qué pasó con el cuando te ganaste el concurso de pierna piernodota? Pues mi dinero, mi sombrero y la cerveza, el 6. Y se lo di a José, era muy buena gente. ¿Con él fue que ganaste el concurso, sí, de piernas? Sí. ¿En el baile? Sí. ¿De dónde era? Uy, a ver, era aventada mi mamá. Era de Sinaloa. De Sinaloa. Y ¿porque los de Sinaloa no son buenos o qué? No, son buena gente. No todos. No todos. Porque los más son muy tacaños, mira. ¿Cuáles son los mejores, madre? ¿De dónde? Pues bueno, José no lo quiere decir porque era muy buena gente. No, pero ¿de qué estado son mejor? Los de Chihuahua. Los de Chihuahua, porque tú eres de Chihuahua, ¿no? Chihuahueña. ¿No te acuerdas, José? ¿No te acuerdas, Ricardo, era de Chihuahua? Sí. Porque es que también sabía modelar, como sabía yo modelar. Un curso de pierna. A ver, mamá, muévele. A ver, muévele, madre, muévele. Muévele todo.
ese se me hace que ese es el Cabbage Patch desde cuando de los 80. Oye, mamá, ¿te acuerdas que yo le tomé fotos a ella? Sí, la sí, debes de tener, ¿no? Sí, de piernodota cuando te ganaste el concurso. Sí. Y también cuando fuimos allá, ¿te acuerdas con mi prima? Cuando se cayó y enseñó hasta los calzones de guaparera. Y traía una. Sí, gracias. ¿Qué malas traigo? Ay, la cuenta nomás. ¿Te acuerdas que se cayó? ¿Quiere una bolsita? La falda esa que te tomé foto. Ajá. Sí, pero ¿te acuerdas que mi prima se cayó? ¿Y qué traía? Dile lo que traía. ¿Qué traía? ¿Tangas? Pero todas metidas. Una tangota, ¿por qué? Porque no me gusta que tengan sus calzones. Pero grandes. Y roja. Y roja, sí. Y todos se la vieron. ¿Se cayó de verdad? Sí. Hermosa de ella. Madre, no hables de las muertas, no, mi abuelita, sí, que en paz descanse. Pero mira, abuelita, no se enoje. Porque mire, mi sobrina cuando la levantaron, que ya hago mi abuelita que dice, cabronas, cállense. Que la levantaron a la menda camilla para echarla al camioncito que lo levantó. Ahí va la Ruti, corre, corre, que cree que esta mesa se le desabrochó la maletita. ¿Cuál fue la historia? Porque iba la Ruti, corre, corre, entre la de esa del carro. Oh, de la carroza. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se cayó? Se le cayó la maleta con tu calzón y raciones. ¿Pero qué maleta? ¿Por qué llevaba maleta? Oh, porque apenas había llegado y iba a bajar. Y en eso cuando vieron que iba a llevar una mesa, ella salió corriendo gritando, abuelita, abuelita. Y no se fijó que se desabrochó la maleta. Oh, dice, y se fueron los chones y las tangas por donde quiera. Yo voy a dejar por en el sacar. Mire, Rita, este cuadro, qué bonito. Mira ese cuadro, mire ese cuadro, qué hermoso está. Vámonos. Está bonito. Diles, hi, madre. Hi. Ay, mira, carro quebrado. Uy, ya sé. ¡Mira, Rita! Look at this, ¿qué es esto? How cute. Mira, este, agarra este. Es un banal, pero no sé si lo voy a... ¿No tienes luz? ¿No hay luz aquí? Oh, my mother. Elefantuda. Hi, Luis. Los elefantes, madre. Too much. Ay, mire, aquí están mis ramas. Wow. Ando viendo tus plantas. Están muy bonitas. I'm coming, mother. ¿Qué me vas a enseñar? ¿Cuáles muñequitas? Muñequitos. Dime happy birthday. Happy birthday. Oh. Happy birthday to you. Thank you, mother. Oh. Señor. Está lista.